¿Qué desorden? Soy Isabel Díaz, profesor de guitarra, y este es mi videoblog isabeldiaz.com, donde daremos respuesta a todas las preguntas que me plantean mis alumnos. Si tenéis varias guitarras y queréis evitar precisamente esto, os sugiero que os hagáis con un soporte. Existen soportes para una guitarra, 2, 3, 5. Yo concretamente he hecho un pedido a través de mi página web isabeldiaz.com/tienda de un soporte para 7 guitarras. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue y montarlo. Uy, parece que ha llegado. Vamos a por ello. Muy bien, pues aquí lo tenemos. El stand de 7 guitarras de Rockstand de Warwick. Viene embalado en esta caja de cartón. Con esta es aparato de portarlo. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Bien, en primer lugar, dos barras que van a servir para unir el pie con el separador. Dos barras acolchadas que van a descansar las guitarras. Dos pies. El separador de las guitarras. Un pequeño libro de instrucciones. Y por último, esta bolsita con una llave fija, una llave Allen y varios tornillos, arandelas y tuercas que nos van a ayudar a montar el stand. ¡Vamos a por él! Bueno, pues ya tenemos montado el soporte. Nos ha llevado unos 10 minutos montarlo. Y ahora lo único que nos queda es colocar las guitarras. Ahora sí, tenemos ordenadas las guitarras y además hemos ganado mucho espacio. Espero que la información que os he facilitado os haya sido de utilidad. Podéis adquirir un soporte como este a través de mi página web isabuendia.com/tienda o a través de mi blog. En todo caso, si queréis hacerme alguna pregunta, tenéis alguna sugerencia, recordad siempre que podéis hacerlo a través de las redes sociales. Y recordad que para aprender a tocar la guitarra solo hay una manera, practicar. Practicar y practicar. Nos vemos en el próximo videoblog. ¡Un saludo!